La selva amazónica está llena de espíritus, seres místicos, subterráneos y gente invisible. Parte de ella está en la provincia de Sucumbíos, al nororiente del Ecuador, en donde viven 800 aicofanes. La palabra cofán nació de la conquista española. Ellos se identifican como aí, que en su lengua el aingué significa gente. La familia de Isidro Lusitante vive lejos del asfalto. Recorre caminos de agua fértil con su canoa motor. Aquí, este sector le llamamos el ají, donde estamos ubicados. Aquí al frente ya es la de colombiana, que aquí este río San Miguel limita lo que es la nación de Colombia y Ecuador. Las lluvias son constantes durante todo el año, pero se intensifican entre los meses de abril a noviembre. Después de la lluvia, es muy favorable salir a pescar. Y ahorita en este momento estoy arreglando para ir a pescar ahí el río San Miguel. A ver si cogemos cualquier bocachico. El pescado es uno de los alimentos principales en su dieta. Existe una gran variedad, como bocachicos, sábalos, dorados, pirañas, cachamas y tilapias. ¿Qué es este? Este pescado se llama el bocachico. ¿Cuántos cogió? Cogimos 4. Aquí ya le fue bien la pesca para mañana. Claro, mañana para el desayuno. ¿Qué fue, Isidro? ¿Para dónde nos vamos? Estamos yendo a cacería. A ver si encontramos algo para llevar donde mi papi. Mañana tenemos que ir allá a visitar donde mi papi, en la comunidad donde vive mi papi. Pues tenemos que llevar algo para él. En la cacería, Isidro es parte de la selva. Hay que estar atento a los sonidos que pueden delatarte o acusar a tu presa. Huella de guante. Isidro es muy sigiloso cuando caza. Una presa grande representa una semana de carne para su familia. El silencio es importante para detectar animales, pero atraerlos es una técnica con mejores resultados. Isidro conoce la manera de llamar a ciertos animales. La carrera del cazador y la presa comienza. Antes mi papá finado trabaja así, plátano, yuca, así ese nomás, y maíz, todo. Entonces ese nomás tomamos antes cuando no había gente blanco y tomamos ese chucula así, el mote de carne, ese todo estamos comiendo. Danta, cerrillo, zaino. Y no compramos así como ahora, así de mesa, no compramos nada. Y pescado, antes sí había pescado, pero así cuando hace trueno, una potrillo lleno cogimos nosotros.
Y antes. Santa Rosa de los Cofanes está en el lado colombiano del río San Miguel. Aquí viven Guillermo y Beatriz Lusitante, padres de Isidro. Cuando joven, yo, cuando tomando yuco, huasca torciendo, así, torciendo para hamacas. Cuando ese tomando yuco, livianito quedas. Quería trabajar, es bueno para trabajar yuco. Duele así cuerpo, tanto duele, y tomando yuco, livianito queda con eso. Y después, por ahí las 8, voy a trabajar, ¿no? Así, platanera. Y vienen a almorzar a mediodía, descansando una hora, y otra vez viendo a trabajar. Dice mi persona. Y este es mi hermano, finado. Él es el finado Taita Elías, abuelo de Isidro. Fue uno de los últimos chamanes poderosos de los Aí. Parte del conocimiento ancestral se va perdiendo con el paso de las generaciones y la cultura se va mezclando con la de los colonos. Antes, el chamanismo constituía todo el sistema de valores y creencias del pueblo Aí Cofán. Actualmente se está reduciendo a la curandería. En la tierra existe gente invisible que se manifiesta solo a personas escogidas por ellos. Según la leyenda, son gente Cofán que se transformó para no desaparecer. Para los Aí, el universo está constituido por tres espacios: el cielo, donde está Chiga, el dios supremo; la tierra, donde habitan los Aí Cofanes; y Cucuyas, que son demonios; y el mundo subterráneo, hogar de los gigantes Cuan Cuan. Bueno, son seres invisibles, como dicen en nuestro idioma, decimos Atembiay. Son personas que no se los puede ver. Son espíritus, digamos, pero personas como chamanes, como ateses, como curanderos, cofanes, ellos a través del viaje pueden ver esas personas, pueden ver qué personas son, de dónde son, de qué dependencia son, porque hay muchos seres invisibles, dueños de tales animales, dueños de la boa, son gentes invisibles que existen en la selva. En cuestión de por ejemplo, del chamanismo, la toma del viaje. La Biblia a través consideraba, digamos, que el yajé era el infierno, era mucho pecado. Por lo tanto, a veces muchos jóvenes que también estaban interesados en aprender chamanismo ya no querían tomar yajé porque eso era pecado, digamos, era el satanismo, digamos, toman en cuenta. Antes eran todos evangélicos. Hablando de la comunidad cofandureña, casi la mayor parte se evangelizaron. Todos no tomaban yajé, no bailaban, no salían, no participaban nada, porque eso era todo parte de, no podían hacer nada. En el caso de la medicina ancestral, de este tipo de plantas, ¿saben que los indios usaron la planta para esto, para el otro, hasta ahora? Si usted le pregunta al chamán, ¿qué dice la planta? Me contó. Y la planta le contó a través de formas. Y si pensamos que estas plantas, denominadas plantas sapientes, como el yajé, la ayahuasca, el peyote, o sea, el mezcal, ellos tienen neurotransmisores, que son las sustancias que nos permiten a nosotros generar o concebir que el pensamiento. Entonces, es una comunicación de la planta a nuestro propio cerebro. ¿Cuánto se demora más o menos cocinando? Las 6 de la mañana demora la 1.
¿Y cuánto, para cuántas personas alcanza lo que ha hecho ahora? Alcanza por ahí 10, 20, 15 por ahí. ¿Solo para una noche? ¿Ah? ¿Solo para una noche? Sí, en dos noches se alcanza. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo va a tomar todo? No, pero chuma duro, ¿eh? Ya, ya, ayahuasca es. Ese es el bejuco, ese cocinando. Y para cocinar le pone esto y sí, otro. Y cortando de, cuánto ancho tiene, una cuarta y media. Cortando, majando. Y ahorita está fuerte, Yaje. Sí. ¿Y con qué más le pone? Con hay unas ramas también, una, ¿no? Una hoja, otra hoja para mezclar. Esa es punga, ahí es buena. Cuando Yaje nomás se no puede poner a cocinar porque está chuma mal. Por eso. Solito eso, chuma feo. Claro. Chuma feo. Entonces la planta, en su propia concepción, en la cosmovisión y en su concentración, en la forma que se prepara, no podemos compararla con el principio activo que sería la, en este caso los alcaloides de la armala, ¿no? De la armalina que tiene. Estos alcaloides lo que van a producir es actúan a nivel del sistema nervioso central, producen un estímulo directo sobre el sistema nervioso central, generando senso-percepciones. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes piensan que ven objetos, escuchan objetos, ven colores. Si ustedes creen que ven una manzana, la manzana la pueden ver, sentir, oler. Si ustedes ven un animal, pueden escuchar al animal. La comunidad de Sábalo es una de las más alejadas del lago Agrio. Pobladores de Dureno la crearon en 1984, posicionándola en un sector estratégico con la finalidad de proteger el territorio y el alimento de la nacionalidad. La única fuente de electricidad son los generadores a diésel. No existen servicios de salud y la educación es limitada. En Sábalo se trata de conservar el antiguo estilo de vida de los cofanes, pero la influencia de los colonos cada vez es más evidente. En toda generación, siempre la generación antigua siempre llora de que la generación joven está perdiendo los valores y ya cortan su cabello en otra manera y escuchan otro tipo de música y todo lo demás, ¿no? Este mismo pasa con... Pero antes sí, música cofanes que está poniendo, ¿cómo se llama? Tambores, ¿no? Tambor, la flauta, todo eso. Tocaban baile como antes. Pero ahora ya cambiaron. Con la música. Pero antes sí sabe tomar puro chicha nada más. Ahora sí cambiado puro cerveza, puro de fuerte, de como diga que trabo así. Los cofanes anteriormente para cualquier fiesta, para cualquier trabajo, trabaja con bebida como se llama la chicha, con la chicha. Pero actualmente hace la minga, pide al dirigente que compre java de cerveza. Totalmente, eso no es justo, porque las mujeres no quieren preparar la chicha y los hombres cogen la plata y compran cerveza y se cambia total. Al cuento de tres todos contamos, salga la fuerza que se mide entre la nacionalidad cofán y Secoya. ¿Quién será que tiene mayor fuerza? ¿Quién tiene mayor poder? ¿Quién ha tomado más chicha? ¡Atención! ¡Los cofanes que no se dejan!
si no nos apoya el gobierno, peor van a estar llegando, o sea, van a haber más ingresos de colonización. Los colonos no conocen lo que es la selva. Ellos pueden destruir nomás. Para el futuro ya va a perder todo lo que es la cacería y nuestros hijos van a vivir como un colono comiendo enlatados, todo eso que no son la comida de un cofán. Nosotros deberíamos aprender de su cosmovisión, respetar. El problema del hombre es que no respeta, él atropella. El hombre se olvida de que vive y depende del planeta. Hay que recordar, el país, a pesar que es chico, se tiene muy buenos yacimientos. Nadie puede decir a ciencia cierta cuántos yacimientos, qué tiempo más tenemos de petróleo. Puede ser 20, 30, 100 años. Todo depende de la tecnología, que día a día sigue mejorando y de técnicas de perforación, etcétera, etcétera. Falta por explotar un montón de terreno. Claro, claro, exactamente. Pero de esto siempre hay que recordar que es un negocio. Siempre y cuando haya quien pague, claro, se puede seguir la perforación. Y los países que contaminan, vean cuánto Estados Unidos o los países industrializados producen basura. Cuánto contaminan, cuántas emisiones tienen al ambiente. Entonces están acabando. En cambio ellos, incluso al saber que el ecosistema de la Amazonía es muy frágil, si no sabemos conservar, en 10, 20 años tendremos un desierto. Porque además de perder la biodiversidad, estamos perdiendo, ¿qué? El conocimiento ancestral. El país tiene que pensar, porque vamos a acabar nuestra biodiversidad. Y con ello, no solo se acaba el conocimiento ancestral, se acaban plantas que ni siquiera sabemos que existen. Peor, el potencial como alimento, como medicamento, como cosmético.